Cuando celebramos un cumpleaños siempre debemos estar contentos. Y hoy celebramos el cumpleaños 242 de nuestro municipio. Realmente el cumpleaños es el 7 de marzo, pero por la agenda del señor gobernador y el señor rector, hasta hace 15 días tenía proyectado venir a acompañarnos hoy. Desde la gobernación de Boyacá los manda a saludar y que en 20 días está por estos lados el señor gobernador, igualmente el señor rector de la UPTC. Desafortunadamente nuestro paisano, el doctor Oscar Ramírez, tuvo una intervención médica y está incapacitado. Entonces querían venir hoy a acompañarnos y sobre todo a dar una muy buena noticia para la educación en Boyacá. Este año se va a hacer el lanzamiento del semestre cero, que es muy importante para nuestros jóvenes. Es la posibilidad de que nuestros jóvenes vayan con una beca a hacer un semestre en la UPTC para que se nivelen las cosas que tal vez estemos fallando y puedan acceder a la educación superior. A eso venían hoy. Desafortunadamente no pudieron venir, sin embargo desde aquí los estamos saludando. Cuando don Efraín Becerra, lo apreciamos mucho porque él guarda la historia de este municipio y porque él sabe parte de lo que nosotros no sabemos y que tenemos la fortuna de tenerlo hoy en la administración municipal, exalta la presencia hoy de Juan Nepomuceno Toscano Méndez. Les cuento, mis queridos estudiantes y querida comunidad chiscana, que ese prócer que estaba en el olvido ya no lo está. No era cualquier hombre, era un gran hombre. Diría yo que el más grande hombre nacido en estas tierras, Juan Nepomuceno Toscano Méndez, en 1787 nació en el municipio de Chiscas, 10 años después de su fundación. Y entonces decimos que ¿quién fundó a Chiscas? El papá del general Toscano Méndez. Él fue cofundador del municipio de Chiscas. 10 años después de la fundación del municipio, el municipio se fundó el 7 de marzo de 1777 y este señor, el general Toscano, nació en 1787. 10 años después fue abogado, estudió en el Colegio San Bartolomé, fue compañero de pupitre del general Santander y por lo mismo compañero de pupitre también siguió la misma corriente idealista que nos orgullece hoy en este municipio. Desde allá venimos diciendo que los chiscanos pensamos de esa manera. El general Toscano es un símbolo, un referente histórico para ustedes jóvenes, para todos ustedes. Así como en Colombia decimos que el general Bolívar, para nosotros en Chiscas, el más grande hombre nacido en estas tierras es el general Toscano. Y a él le vamos a dedicar este año el bicentenario. Vamos a trabajar con las instituciones educativas. Ya en un momento ellos les van a contar qué vamos a hacer este año para conmemorar el bicentenario. 200 años de la libertad de esta patria. Y qué mejor que exaltar a ese gran hombre. Participó en la Constitución de 1810, en la Constitución de 1813, de 1823, y finalmente en la Convención de Ocaña en 1832. No era cualquiera, ni era solo un guerrero, ni era un intelectual, sino que cumplía todas esas funciones como guerrero, como intelectual. Participó en una batalla en Venezuela. Estuvo por allá libertando también nuestra hermana República de Venezuela. O sea que no era cualquier personaje, es un gran personaje. El año pasado hicimos el lanzamiento de este libro que debe estar en los colegios, señores rectores, señores estudiantes. Se llama Juan Nepomuceno Toscano, un prócer en el olvido, escrito por un gran docente, el doctor Jorge Patiño, con la colaboración de otro chiscano, el doctor Eduardo Suescún Monroy, decano de la Facultad de Derecho de la UPTC hace algunos años. Quisimos editar este libro para que todos ustedes conozcan la historia, para que ustedes estudiantes lo lean
lo asimilen y lo cojan como referente académico de este municipio. En honor a él, queremos hacer el bicentenario. Qué bueno ser chiscano, qué bello es ser de Chiscas. Dios me dio la posibilidad de acompañarlos a ustedes estos 4 años, de estar junto a ustedes, de poner en alto este municipio en algunas cosas, de exaltarlo, de sentirse uno parte de la historia. Pero no podemos irnos solamente siendo parte de la historia, debemos también dejar huella, y en eso nos comprometimos nosotros en el año 2015. Claro, dirigir un municipio no es fácil, para nada fácil, y sobre todo a nosotros nos correspondió, a los que les gusta el ciclismo, nos correspondió a nosotros todo de para arriba, todo subiendo, porque nos tocó pasar la transición del gobierno Santos al gobierno Duque, y esa transición ha hecho que sea difícil gestionar, no solo en Chisca, sino en todo el país. Nos correspondió además este paso también trascendental en el tema del posconflicto y en toda esta situación tan difícil que se ve a veces en el país. A nosotros nos correspondió enfrentar eso, pero qué bueno también que nos haya correspondido el bicentenario. Se ha trabajado fuertemente, no hemos escatimado esfuerzos, hemos trasnochado, hemos viajado, hemos presentado proyectos y hay algunos resultados. Nosotros como municipio, ¿qué quisimos hacer? Mostrar a Chiscas de una manera diferente. Todos los alcaldes en este país se preocupan por las vías, por la salud, por la educación, por la vivienda, y a veces no nos preocupamos por construir sociedad, por inyectarle a los estudiantes, a los niños, ideología diferente, hacer de los estudiantes, de nuestros hijos, de los hijos de ustedes, unos ciudadanos más comprometidos con este país, más comprometidos con esta democracia, que comencemos a pensar diferente y que en la cabecita de cada uno de ellos quede como legado que van a ser mejores ciudadanos. Solo y solo sí, si estudian, se preparan. Por eso por aquellos colegios a veces decimos un deporte, un arte y una profesión. Quizá eso es la formación integral, y le hemos apostado a la educación, le hemos apostado a la cultura, le hemos apostado al deporte, y hemos hecho en el municipio a nivel nacional. Les quiero contar con muchísimo orgullo que nuestro municipio, el municipio de Chiscas, es el primer municipio en el departamento de Boyacá en sostenibilidad, y es el tercer municipio a nivel de Colombia, de este país, después de un municipio que se llama El Retiro y otro municipio que se llama Jardín, en Antioquia, en sostenibilidad. Estamos de terceras a nivel nacional. Eso nos ha hecho visibles. ¿Y eso para qué sirve? Nos ha hecho visibles. Saben que existe Chiscas. El año pasado tuvimos el Festival Vive el Planeta en este municipio. Ese festival se hizo en Medellín, Bogotá y en Chiscas. Y trajimos artistas, vinieron artistas y estuvimos compartiendo en el colegio. ¿Por qué? Porque ya nos están viendo a nivel nacional por 4 cosas. 1, un tema ejemplar que tenemos de manejo de residuos. 2, un tema ejemplar que tenemos en manejo de energías renovables. 3, un tema que tenemos de ganadería de adaptación. Y 4, nuestro parque temático, que es un juego que tenemos de educación ambiental. Eso nos ha hecho visibles. Pero finalmente a veces eso no se escucha y eso no se ve. Hay cosas que también hay que mostrar. Y hay gente que le gusta el cemento, el cimiento. A mí me gusta más el cono cimiento. Cono cimiento. Y a eso nos dedicamos estos 4 años. A ayudar a estos muchachos, así como lo hicieron conmigo, para que sean mejores ciudadanos. Hemos adelantado algunas inversiones en el sector salud.
Desde el año 2016 nos propusimos arreglar el centro de salud, hicimos una inversión para arreglar todo el tema de alcantarillado, para que se pudiera de una manera u otra atender a la gente de una manera digna. No teníamos ambulancia, ahora tenemos ambulancia. Hace 8 días trajimos la unidad médico-ontológica, que es el carro que ustedes ven allá en el fondo. Ese carro es el regalo de hoy para este municipio. Es un carro que tiene un consultorio médico y un consultorio odontológico totalmente dotado para que nosotros, para que el puesto de salud, para que la S que nos atiende aquí vaya a hacer consulta a las diferentes veredas donde ustedes están. Eso nos va a ayudar en algo. Seguramente también le va a aportar muchísimo a la salud de este municipio, y no solo del municipio, sino de la provincia. En educación, mis queridos estudiantes, hemos invertido en ustedes, hemos invertido en conocimiento, y para eso, pues gestionamos también con el señor gobernador de Boyacá, que hoy sea momento para agradecerle a él por su generosidad y por ese apoyo incondicional que ha tenido con este municipio. Les cuento que al principio se decía, no, el gobernador quizá no le vaya a ayudar a Javier, porque Javier no le ayudó en la política. Mentiras. La política es para gente inteligente, para gente buena, para gente que haga el bien. Y la política maluca, dejémoselo a otros. El gobernador de Boyacá ha sido un caballero con este municipio. Nos entregó un bus que ahora está trabajando para el colegio de Aposentos. Y tal vez algunos niños de Limón y La Fragua este año se dieron la pena de que los vayamos a recoger, y me da mucha alegría ver ese bus lleno de niños que suben por La Fragua, por la carretera que va de La Fragua hasta Aposentos. ¿Hemos invertido en infraestructura educativa? Claro que sí, hemos invertido. El colegio técnico se arregló, lleva más de 8 o 10 años sin echarle una pintadita. Está lindo ese colegio. Se arregló también la sede de la institución educativa Jaime Ruiz Carrillo en El Limón. Se arregló también la sede de la institución educativa de Las Cañas. Tenemos transporte escolar, tenemos alimentación escolar. Hemos bregado a darles el kit escolar cada año, a veces un poco tarde, a veces un poco temprano. Hay dificultades, pero lo hemos bregado a hacer y lo hemos hecho de la mejor manera. Pero lo más importante, quizá la infraestructura, los pupitres, ellos solo no funcionan. Hemos tratado de motivar a los señores docentes. Yo mismo me he sentado con ellos a hablarles, a decirle, mire, lo tenemos todo en chiscas. Nos hace falta echarle un poco más de interés, meterle más energía y hacer que los niños se motiven también. ¿Y cómo motivamos a los niños? Brindándoles 5 escuelas de formación deportiva para que ellos participen del deporte. Brindándoles también una escuela en formación en teatro. Brindándoles una escuela en formación en danza. Brindándoles una escuela en formación en música. Quizá eso no se ve porque no es evento, pero es conocimiento. Y ahí es donde vamos a apuntarles. Tal vez los resultados míos no se vayan a ver el año entrante, tal vez se van a ver más adelante cuando veamos a nuestros jóvenes participar en la administración de este país como jóvenes ilustres que se prepararon en esta tierra, así como se preparó este ilustre hombre Juan Nepomuceno Toscano, y que nació en estas tierras, de la cual también me siento muy, pero muy orgulloso de ser chiscano. Hemos adelantado cosas de infraestructura. Lo más hermoso que pienso yo, la construcción y adecuación de nuestro parque principal, los andenes peatonales hasta el colegio, la adecuación de la plaza de cocinas y la plaza de mercado. Hemos todos los días de cada año, no dejamos descansar la maquinaria amarilla arreglando vías, y no somos capaces de tenerlas bien mantenidas, pues porque las dificultades, los temas topográficos así lo requieren. Es difícil mantener las vías, sin embargo, ahí hemos estado tratando de organizar ese tema. Se hizo la apertura de la vía Soyaga al Salado de Reyes, se optimizó la vía Colondrina Escaciano, se hizo el puente de Duertes, se hicieron mantenimiento de alcantarilla, rosería, se hizo la remodelación de la biblioteca, del hogar de bienestar, del centro de bienestar del anciano, la Casa de la Cultura, el Palacio Municipal, y tenemos la biblioteca especializada para primera infancia.
es un gran logro. Estamos construyendo alrededor de eso. Tenemos una profesora de lingüismo. Estamos incluyendo a nuestros estudiantes para que reciban una educación quizá igual o mejor que la que reciben en Bogotá. Nos toca aprender dos idiomas, nos toca hablar el español al menos y otro para que medio nos tengan en cuenta en la vida profesional. De lo contrario, somos unos simples profesionales que no nos destacamos. Finalmente, también nos hemos dedicado también a recoger y a recuperar, construir sobre lo construido, así como lo dice el concejal Joan, como lo dice el señor gobernador también, a construir sobre lo construido. Y no es poco lo que hemos invertido para que esas obras que estaban abandonadas funcionen. Hoy en día, con gran orgullo, les digo que la planta de beneficio animal es la única de la provincia y se están sacrificando alrededor de 70, 80 reses al mes, entrando en algunos recursos al municipio. No muchos, pero generamos 7 empleos más con esa planta de beneficio. Los otros municipios tienen que venir aquí a hacer convenio para que nosotros les prestemos el servicio. La urbanización San Francisco, abandonada, la semana pasada logramos darle trámite a esa escritura que tanto nos había causado dolores de cabeza. Ya la tenemos ahora sí a nombre del municipio y ubicada en el sector urbano para poder hacer la zonificación y entregarle a cada usuario de esa urbanización no solo la llave, sino la escritura y el certificado de libertad que lo acredite como propietario de esa urbanización, que muy buena manera nuestro gran amigo Nacenciano Herrera puso para que la gente la disfrutara, pero no habíamos podido entregarla. Qué bueno poderla entregar como debe ser. Nos queda un compromiso grande, el sistema de riego, que era un tema difícil de manejar. Logramos reunir la Procuraduría, la Contraloría, la Agencia de Desarrollo Rural, la Alcaldía de Chisca, la Gobernación, en un solo salón, para desentrabar todo eso y que la parte jurídica nos diera la posibilidad de volver a invertir. El próximo jueves viene la Contraloría General de la Nación a hacer una reunión con la Junta del Distrito de Riego y, si la comunidad quiere, retomar toda esa inversión que está botada por allá en tubos. La parte agropecuaria es importante resaltarla, porque cuando estábamos en política yo decía: por el campo y por ustedes. Hemos hecho un esfuerzo grande en el tema de mejoramiento genético. Es bonito contarles hoy que tenemos cerca de 300 nacimientos por inseminación artificial, tenemos 14 nacimientos por transferencia de embriones, tenemos un nuevo tractor que, adivinen quién nos lo regaló también, el señor gobernador de Boyacá también nos regaló un tractor. El año pasado hicimos 800 horas con el tractor naranja que nos dejó la administración pasada, y este año llevamos 400 horas con los dos tractores en 3 meses. Este año el que no quiera sembrar es porque no quiere, porque ahí está la maquinaria y a buen precio. Una hora de tractor normalmente vale 60 mil pesos. Nosotros la tenemos a 30.500 pesos para echarle combustible y para pagar el operario. Tenemos también este año 14 establecimientos piscícolas, 14 estanques piscícolas para diferentes especies, mojarras y truchas. Tenemos alrededor de 70 parcelas demostrativas en frutales. Hemos hecho 3 campañas contra el carbón sintomático en la parte ganadera. Hemos registrado alrededor de unos 2.000 predios. Pero lo más importante realmente es que estamos llegando con asistencia técnica al campo y estamos ayudándole a la gente. Quizá no como quisiera uno, pero este año tenemos proyectado 26 combos agroemprendedores, grupos y a 10 personas que les vamos a entregar semillas, el lote tractorado y un super sistema de riego por goteo para que trabajen, para que comiencen a trabajar y para que sientan que el municipio en algo les está aportando. Tenemos puntos wifi, 2 puntos wifi gratis. Estamos quedados en algunas cosas, y eso es cierto. Infraestructura vial,
Dentro de 8 días iniciamos a la construcción de 420 metros de placahuella en el sector de La Fragua, en la subida de Roberto Herrera. Tenemos 200 mejoramientos de vivienda por hacer este año. Los vamos a comenzar a hacer en 15 días. Tenemos un proyecto en la gobernación ya casi aprobado para la construcción del muro de la entrada al municipio. Tenemos otro proyecto aprobado en la gobernación de Boyacá para construir otros 300 metros de placahuella en Las Mercedes. Y tenemos otro proyecto casi aprobado en la gobernación de Boyacá con la empresa departamental de aguas para la construcción de un acueducto. Y no es cualquier acueducto, es el acueducto de La Chirimoya, que va a beneficiar aproximadamente unas 187 personas de las veredas de Aposentos, de Aguetabaco, La Fragua y El Limón. Un proyecto que pasamos por 2.200 millones de pesos. Estamos a punto de coronarlo, estamos a punto de lograrlo. Ahí estamos al finalizar la subida, pero estamos pedaleando fuerte. No estamos parados, estamos pedaleando fuerte. Este año nos vamos a pagar esa deuda de vivienda con 200 mejoramientos de vivienda, 1 kilómetro de placahuella, el muro de la entrada, y vamos a seguir trabajando a ver qué más podemos conseguir. Eso es, mis queridos paisanos chiscanos. Yo no me extiendo más porque finalmente hechos son amores, y este año ojalá que para el 7 de agosto en el Bicentenario podamos decirle a Chiscas: sí señor, hemos mejorado en algo. Yo cuando voy a los colegios, cuando me encuentro con los estudiantes, con sus uniformes de las escuelas de formación, como cuando los veo en los grupos de teatro, en los grupos de danzas, me siento feliz, y yo siempre voy a ir contento, porque así no tenga hijos míos propios. Tengo a 700 hijos que son todos estos estudiantes, que les hemos brindado la educación como yo quisiera que se la brindáramos a mis hijos también. Eso estamos haciendo por este pueblo. Les agradezco a ustedes por venir, a todos ustedes, de veras, muchas gracias, que Dios se lo pague. A los honorables concejales, un agradecimiento especial por acompañarme, por siempre respaldarme. Y quiero contarles que gracias a ustedes, yo también me puedo parar aquí a sacar pecho y a hablar, porque ustedes son los artífices de esto. Agradecerle a todos aquellos que siguen participando, invitarlos a ustedes para que sigamos trabajando por este Chiscas, 242 años de historia, que nos hace sentir cada día mucho más orgullosos de portar esa camiseta como chiscanos. Muchas gracias.